Deja, les pongo lo que parece que viene en directo. ¿Qué onda, gente? Aquí donde no abrimos regalos, aquí mero es perro. ¿Qué onda, mi Gerardo? Oigan, ahora tenemos un streamer especial, el Gordo, mi hijo, el Mini Rocky, el Jerecito, como quieran llamarle. Es el que va a estar haciendo el PvP, menos voy a dar mi cuenta. Mi huevo juego la mía, no ha tenido nada de chance de transmitir. Y el que está ahorita jugando va a ser mi hijo. Salúdanos. Buenas. Salúdanos bien, güey. ¿Qué onda, perros? Salúdanos bien, como se debe. Ándale, salúdanos. ¿Qué onda, perros? Llegó el Jerecito, el Mini Rocky, como quieras decirte. Diles, ¿cómo te van a decir? Jerecito. ¿Jerecito? Sí. Ok. Dice mi hijo que le van a decir Jerecito. Pero él va a ser el que va a estar peleando hoy. Yo ya voy a estar, ya casi iba. No mames, casi 50 perdidos. Yo llegué a con bastantes perdidos último, Antonio me la pellizca, dice el Henry Hueso. Yo también llevé bastantitas perdidas, pero porque a partir del rango 16 me empezó bastante lag, se cerraba el juego, me sacaba de los combates. El Jerecín. Habla, perro. ¿Qué hables, güey? Salúdalos, diles quién eres, cómo te llamas y cómo quieres que te diga. El Jerecito. El Jerecito. Sí. ¿No te gusta más Mini Rocky? Ambos. A ver, ¿cómo se escucha más chido? ¿El Jerecito o el Mini Rocky? Ustedes dejen su opinión, perros. Dale el combate. ¿Cómo voy a decir qué va a hacer? Gracias por ese pinche follow, perro. Ya perdón, rango 13. No, pues mi hijo ni siquiera ha jugado su cuenta. Buenas noches, ¿qué anda, amigo? Me... Swampert contra Nido, que tienes un líder hermoso. Básicos. Vamos a ver a qué te cambia. Cambia a este Altaria. ¿Me llevas, pelo? Sí, déjalo que te haga por los suyo. 400. Uy, Altaria tiene 400 días de andar pelándome la pilinga, dice. Lánzale el ataque aéreo. Va a escudar lo más seguro. Ya empezó lag. ¿Es neta que ya empezó lag? No. No, me lo mataste. Se le lagueó al oponente de más. ¿Qué se le sale? Se le lagueó al oponente. Y empezando y se le lagueó al oponente. Mira. Sí, está bien lagueado, pobre compa. ¿No le tiró una? No, pero te lo básico, pues está bien lagueado el pobre compa. Oigan, está bien lag el pinche juego. Igual como quiero yo estaba ganada, pero está bien lag. Bien lag, pobre oponente. Bueno, me sirve. No, juega FIFA. No, él no juega FIFA. Él juega Call of Duty, Minecraft, Guacala. Pero bueno, Minecraft no está tan gacho como Free Fire. Free Fire sí, no, ni de pedo me gusta. Sí, está bien lag. No. Sí, con lag. GG con lag. Sí, está bien lagueado. Lo saco. Pi. Sí, pinche lag. Minecraft como el tata de Luigi, el jefe hackeó el internet del rival. FIFA. Pero no soy yo el que está jugando, es mi hijo.
Mi hijo es el que está jugando, ya lanza el ataque cargado y la carga está excelente. Es así, calmadito, no es a lo loco, es calmadito para que vayas cargando todo. Bueno, fue para dioses. No, nunca lo he jugado, la neta, sí, nunca lo he jugado. No podría decirte porque nunca lo he jugado. No es de, sí, o sea, no es de mis juegos predilectos, como quien dice. Vas a entrar, si te meten un planta, vas a entrar con Altaria, sacrificas Altaria. ¿Qué dice? Y armo un buen equipo y voy campeón. ¡Ufale, perro! ¿Qué onda, mi Antonio Balán? Pórtense bien, canijos, porque hoy mi hijo es el que está haciendo el directo. Salúdalos, a los que están llegando. Pero salúdalos, güey, no tengas vergüenza. ¿Qué dice el juego? ¿Cuál era? El primero. ¿Ese? Sí. Hoy vengo triste, no jugué el CD. ¿Cómo que no jugaste el CD, mi Antonio? ¿Esconde el PG? ¿Cómo así? Ahí arriba. ¿Está mero abajo? ¿Cuánto te mide el brazo? Bastante. El brazo me mide aproximadamente, ¿qué? Unos... ¿Qué será? 60, como 70, 80 centímetros aproximadamente. Y si hablas de grosor, no sé, no tengo la cinta. Y si hablas de grosor, no tengo la cinta aquí para mí. No, tú, ahí quédate. O farm, no, quédate. Hidrocañón, 1, 2, 3, 4, 5, lanza tan cargado, 6. Este güey se me hace que tenga un lantro atrás. Escudo perfecto. Deja que te haga el ataque y puedes cambiar a Altaria. Altaria, sí. Cambia a Altaria. Altaria. No, la cagaste, güey. Altaria. Te dije Altaria. ¿Ves lo que te dije? Bola sombra. Por eso era que cambiaras Altaria. Porque sabía que iba a meter ese güey. Es que pensaba que estaba arriba de Altaria. No, Altaria está abajo. Ah, escudo. Muy bien. ¿Bola sombra de tu sol? Otro bola sombra. Rayo. Dale, que lance rayo. No te mate. ¿Bola sombra? ¿Lanzas el bola sombra? Ahora vas a entrar con Swampert. Vas a cargar más de un terremoto. Escuda. Sí, el problema es que se equivocó. Más de un terremoto. 3, 4, 5 y mero. Tú ganas prioridad. Terremoto está abajo, no es hidrocañón. Adiós. Ahora sí cambia el tarea, Altaria, ay, tienes que escudar a huevo. Seguido. Gracias por seguirnos, Aner de León. Cambia Altaria. Yeah. Muy bien. Lanza ataque aéreo de volada. Pero lánzalo. ¿Qué pedo? Pinche lago para las pinches mamadas. No, ya perdiste. Mételo, güey. Desde el principio, si hubieras metido Altaria, hubieras ganado. Pero si sí está muy lag. Sí, no, ya despídete. Ni siquiera te dejo lanzar el ataque, está muy lag. Ahora tomar esto. Te va a ganar prioridad. A ver, sí, ya me acuerdo, hasta ahí está abajo. Sí, hasta ahí está abajo. Pinche manco. Le estás diciendo a mi hijo, pendejo.
Sí, demasiado lag. Está demasiado lagueado este pedo. Mucho lag. No se puede agarrar. Perdí mucho combate ya. Ese equipo que está usando mi hijo está bueno. Nada más lo único malo fue el lag. Y que la cagó. En lugar de meter a Altaria, metió el otro. En lugar de meter a Altaria, se equivocó y metió a Nocturne. Yo sabía que traía un eléctrico atrás. Pensé que iba a traer eléctrico y a este. Felipe. Ok, cambia Altaria. En corto. Hola. ¿Qué hago? No, que te lo tumbe. Nomás le vas a lanzar este el fuerza lunar si lo haces el ataque. ¿Qué traer atrás? Fuerza lunar. Para ver si lo haces el ataque. No, no se lo va a hacer. Ya te va a lanzar el ataque. Pi, mira, ¿qué pedo? Ya. No, pues. Oye, está muy, muy lagueado. Y no creo que sea el pinche internet. Conexión débil. Nada, está bien lagueado. El ataque aéreo es de cosa que se arriba. Pero no creo que te llegue. Quiera matar a básicos. Tranquilo, Toretto. A básicos no te mata. Tiene que lanzar un ataque cargado. No. Deja pasar. Sí, sí, déjalo pasar. Vas a entrar con Swampert y lo vas a llevar a básicos. Puede ser terremoto. Y te va a pegar duro. Déjalo pasar. Y te lo llevas a básicos. Ahora sí cambia el corto a este güey. Te vas a estar cargado. No, eléctrico, váyanse a la chingada. No, ataque aéreo. No, no mames. No, no mames, no, ya mamaste. ¿Entonces? No sé, porque también me está marcando error en la aplicación. Pero está muy, muy largo. Sigo colmillo. Sí, yo sé que era así conmigo. Pero está demasiado lag, qué pedo. Mira, totalmente detenido. Totalmente detenido. No, ya se fue y luego te deja. No, ya te mató. A básicos. Lo dije. Totalmente detenido, a básicos. Ya mejor que no juegue. No, sí que juegue, no hay pedo. En los primeros niveles, acuérdense que es no nada más rico, este. No, pues no escudes, güey, ya te mató. De hecho, el vato ni siquiera. O sea, el vato ni siquiera te lanzó ataques, güey, te mató a básicos. Te vas a morir ahora. Ya estás muerto, güey. Bueno, no le hace nada a tu ataque a él. Me lo voy. ¿Ves que te dije? No le hace nada. No, me bajó dos veces la defensa. A básicos te podía haber ganado fácil. Otro lugar. Vamos a ver si es lo que creo. Vamos a usar la otra aplicación. No, que no juegues, chale. O sea, no, es que sí estás muy lag, güey. Demasiado lagueado. O sea, Niantic te está dando lag. Puede ser, pero está muy raro porque pues sí es, o sea, era demasiado, no mames, lo dejó totalmente detenido en lo que el oponente lo mató a puros básicos. El karma, mata el otro básico. Ya sé, el karma, dale el karma por matar el otro compa básicos. Pero mira, vamos a desactivar la ubicación. Es internet, cállate el hocico, baboso, si tengo 200 megas, güey. El internet de la NASA. Sí tengo buen internet, güey. No es eso. Cuando es el internet, la aplicación del Omelette Arcade, el bitrate no sube arriba de 0.5 y no te deja transmitir.
El Boga. Coca. ¿Eh? Coca. Ten. No, fue sin ubicación. Nada, no subí. Vamos a ver qué tal corre ahora con esa otra aplicación. Por eso decía yo, jajaja, mejor irme a ver. Mejor ir a ver anime. Pinche. Ahora sí que más rápido. Ninetales, muy bien. ¿Qué básico trae? Ya la yo creo. Uno, dos, tres, cuatro. Lance hidrocañón. Lo más seguro es que lo vas a jugar. Escuda muy bien. Escudas. Cargas tu terremoto y lanzas. Prácticamente es el lab original, pero igual también a mí me estaba. No, güey, hasta terremoto. Perfecto. Cambia el corto. ¿A quién? A este de arriba. De arriba, el de arriba. Aguantas un metro, bola sin pedos. Uy, se fue. Bola sombra. Te llevaste casi un hidrocañón cargado, ¿verdad? Sí. Muy bien. Le tiene miedo al volador, ¿eh? Si es pájaro osado, déjalo que te lo haga. ¿Lo dejo? Sí, un ataque aéreo no te mata. Ataque. ¿Te dije? Ahora sí. Ahora el problema es que el Ninetales llegó a ataque. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Va a venir a dejarme. Es ataque cargado. Ataque cargado y la cagaste. No iba a dejar. ¿Te espera que pase el tiempo? Espera que pase el tiempo, espérate. 3, 2, 1, Altaria, a básicos. Va a cambiar, meter Ninetales y cambias a Swampert y lanza ataque cargado. ¡No mames! Cambiaste. Sí, es que te tardaste en lanzarlo. Entonces no tenía cargado. Swampert, te lo vas a llevar a puros básicos y cargas el Fuerza Lunar. A puros básicos, no vas a estudiar nada. Full básico, y lanzas un Fuerza Lunar de Altaria. No te va a hacer nada, ninguno de los ataques te mata. No cubras. No cubres, te lo llevas a básicos. No lanzas ataque cargado, te estoy diciendo. ¿Cómo vas a tumbar a este? Lánzale ataque aéreo. Doble ataque aéreo. Escuda. No sé si el Fuerza Lunar lo tumba, pero tengo que doble ataque. Creo que no lo tumba el Fuerza Lunar. Y ataque aéreo casi 3-2. ¿Luego qué lanzo? ¿Otro ataque aéreo? Ahí está. Pistola agua, sí, un loco con pistola agua. Ahí está. GG. Y hasta le sudan las manos a este cabrón. ¿Qué onda, pinche Alex? No estoy jugando yo, para que no salgan que acá y que no soy el que está jugando. El que está jugando es mi hijo. Uy, GG. ¿Qué onda, mi Luis Joel? Saludate, mi hermano. Saluda a la gente, cabrón. Saluda a la gente. Pues saluda, cabrón. Un día tú vas a los directos. Saluda a los que son los que vas a hacer directo tú. Sí, ya miré. Ya se parece a mí con mi nido con terremoto. De hecho, Nido Queen con terremoto es bueno. Sorprende. Es que algo que muchos no les dicen, pero es así. Es dependiendo de la ocasión. En algunas ocasiones, Nido Queen con terremoto. Uy, perfecto para ti. Ahí te quedas. No cambia. Se va a ir lo más seguro. ¿Qué sí. te dije? A este güey. A este güey, Altaria. No. Ahí sí no necesitas escudar. Que te deje bien tocado para que el otro güey no cargue. ¿Qué pasa, abuelo sabroso? Según tu abuelo, que soy el abuelo sabroso. Mira, respeta.
Onda tóxica. Onda tóxica, muy bien. Luego lanzó 2, 3, 4, 5, 6. Déjalo pasar. También tiene que decir cuando gane. ¡Yifa! Mm. Hidrocañón que te dije. Muy bien. 2, ahí lanza ataque aéreo. Vamos a ver si escuda, a ver si los tiene bien puestos o no. Sí, escudo, muy bien. Lanzo. Puedes escudar y le quita los dos escudos. Lanza el otro ataque aéreo. Nomás vamos con el cambiazo. Adiós. No cambies. Te va a matar, pero no cambies. Lánzale el ataque aéreo. Si no te lanza ataque cargado, lanza ataque aéreo. No puedes cambiar porque lo más seguro es que trae un counter de Thumper de ahí atrás. Puede ser. ¿Qué trae? Garra Umbría, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Entras con Thumper? Deja pasar uno. Respecto a los mayores, dice apoyo a eso. Muy bien. Lanza hidrocañón, güey. ¿Por qué no lanzas este ataque? Si ya lo tienes. Escuda. Te abrantan, güey. Pues ya lanza el hidrocañón. Lánzale doble. Si escuda, lanzas el otro directo. Y a ver qué trae atrás. Adiós. ¿Qué trae? Uy, lanza ya. Hidrocañón y cambia a este Noctus. Va a escudar uno. Cambia ya. Y le vas a lanzar dos bolas sombras. Tiene que lanzarte tres vientos hielos, creo, para poder tumbarte. No escudes. Viento hielo. Lanza la bola sombra. Me dejo de ataque. Sí, no importa. No. Un ataque aéreo ya lo mata. Si llego. Si llegas, no te tumba el viento hielo. ¿Quieres gacho o así normal? No escudes. Me lo voy a llevar básico. No, ataque directo. Cualquier cosa es culpa del coach que se duerme. No sé cuál eran los IVs de este Axio, tú, Alex. Ni siquiera los consulté, güey, porque no me interesaba para PvP. No lo veo muy bueno en PvP más que para la Master y en ciertas ocasiones, no siempre. Gifa. Gifa, nah. Yo no digo Gifa, dormir a su casa, perro. Esa es la frase mía, dormir a su casa, perro. ¿Te suya? Saludos, Chevimon. ¿Qué anda, pinche Abel? ¿Cómo andas, perro? Ahora no soy el que está jugando, el que está jugando es mi hijo. ¿Qué? ¿Por qué estás nervioso, güey? Pues si estás jugando. ¿Estás diciendo qué hacer? No, no sé qué cosa. Ya empezó el combate. No, todavía no. ¿Qué onda, pinche Johnny? Llegó tu padrastro, Johnny, mi amante. Bueno, madrastra, cambia a este Noctul. Rápido. Luego lanzo. 4, 5, no. 6, 7, 8, 9. ¿Escudas? Hola, buenas noches. ¿Qué tal los combates? Ahí van, mi hermano. El que está jugando es mi hijo. Luego lanzo. ¿No? ¿Ataque aéreo ahora sí? Ya, se fue. Muy bien. ¿Qué te metió, Noctul? Creo. Puro ataque aéreo. ¿Tienes a este que se lo va a llevar? Sí. ¿Escuda? Muy bien. Puro ataque aéreo ese güey. Muy bien. No. Déjalo que se lo haga. Saludos, güey. Saludos a mi hijastro. Chale. Con razón, los hijos no le hacemos caso a los papás. Si quiera lo que quiera. No. Me mató. Ok.
¿Lanza otro lado? No alcanza. Vas a entrar con Altaria. ¿Entré? Tiro base. No escudes. ¿Te quedé bien, María? No creo que entre con el pinche. 1, 2, 3. Adiós. Vamos a ver con qué entra. Ataquero. Puedo llegar a uno. Si no me voy a traer un noble hoja final. El güey no sé qué traiga. A ver qué trae. Fíjate a ver qué trae. Y lo voy a ver si cambias o no. ¿Cuánto? Ataquero. Oh. ¿Trae hoja afilada? Sí. Puta madre, ¿tú haces hoja afilada? Me va a matar a Swamp. ¿Alcanzas un hidrocañón como quieras? No, y... ¡Yipa! Por puerco doble afilada. Dile a dormir a su casa, perro. Hola, Yayita. A dormir a su casa, perro. Ya liberé 6 masters cuando las patas casi no uso, güey. Está bien nervioso este cabrón, le sudan de madre las manos, está bien asustado. ¿Para qué te estoy diciendo qué hacer? Y pobre compa, le tocó el counter de su equipo. Le tengo que poner mucha atención para eso, ¿no? Por eso estoy diciendo. Hola. Qué hacer, güey. La Yayita. ¿Cambió a Naptor o a...? No. Quédate. Trae un aéreo ahí atrás. Un antihidrocal. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, lanza hidrocañón. 7, 8. Ahí tienes 5 ya, ¿eh? No escudo, ok, muy bien. Lanza hidrocañón. No, escudas. Hola, mini sabroso. Hola, mini sabroso. ¿Qué te lanzó? No sé. Ahí te pido que te lanzo. Lanza hidrocañón. Puño hielo. Y te vas con este. No, bueno, ya. No me mata. ¿Seguro? Ok, date. Yo sé que sí te mata, pero date. Bien. Ya andabas cagando, güey. Te puede lanzar puño hielo y no te mata. Date, que se dé. Bien. Saludos, muchachos. Éxito así, pues yo me voy primero. Que vayas, bebé de psíquico, muy bien. A básicos. ¿Qué trae la planta atrás o qué? Electrico. Bola sombra. Traes un hidrocañón ahí atrás, ¿eh? Es decir, alcanzo porque tiene como un pez el sombra. No le queda nada de vida. No, no vas a lanzar el ataque. Ataca aéreo ya. Si ya tienes el ataque, lánzalo. Y vas a entrar con Altaria. Altaria se te pega neutro. Entonces, ¿me lo mata? Sí, te lo va a matar. A ver. Puedes lanzar el hidrocañón, a ver si escuda. A ver si lo alcanza. Lanza hidrocañón. No le queda por eso. ¿Sabes qué? Se me hace que atrás trae o un Nocturne o un Trevenant. Escudo, perfecto. Vas a entrar y con este te lo hace barra básicos. Deja pasar el puño. Bueno, vamos, dice. Rayo, muy bien. Tienen que hacer 3 rayos para matarte. No. No, tienen que hacer 3 para matarte. Yo digo que atrás tiene un treveno. Y te va a alcanzar a lanzar otro. Escuda. No quería que te gastara la energía, pero el escudo, pero bueno. Llevo básico, eso es cosa. Sí, ya básico, pero ya vas. ¿Qué te dije? ¿Ataque aéreo? ¿Quién era? Creo que es tipo planta veneno. Sí, planta veneno, pero ¿quién era? Yo creo que era Vinazo. Yo creo que era Rosary. Ah, vidrio. Y se fueron juntos, no mames. Pero no era planta veneno, era bicho, güey. Puede ser planta.
Pensé que iba a entrar de Treveno y no. Shift y cambia a Altaria. Altaria, 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 no te quedes, güey. Ese te mata básico. 3, 4. Muy bien. Perfecto, ataque aéreo. Puro ataque aéreo. Lo que él no sabe es que atrás trae otro volador. Ahí nada más tienes que ganar el lead. ¿Puro ataque aéreo? Sí, pero ya te la dio. Escudo no, porque tenemos escudo. Por tanto, lo que no, de hecho, era otro coach que pasó ahora. A todos se nos duerme, a todos se... Perdóname la vida, perro. Ahí tienes que emparejarlo huevo con el planta, tu volador. El otro volador. O sea que va a tener que doble escudar. No. No me mata. No. No me mata. Ah, espérate que le quite el escudo. El problema es que va a tener que entrar con Swampert. Perfecto, muy bien, ganaste el día. Muy bien, o sea que traes doble volador. Entras con el volador. Déjalo que te lance el juego sucio. Me queda el escudo porque puede tener algo débil a este de Swampert ahí atrás. ¿Qué tendría? Ciclón de hojas, te quiere bajar el ataque. Cambia, 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 Swampert. Luego tenemos. Puedes lanzar el hidrocañón, No, directo no, güey. Se carga hasta terremoto y se lanza hidrocañón. Ese es el baiteo. Ya, para que piense. Pero ya puros hidrocañones, güey. Puros hidrocañones. Ya iba a ser a puros hidrocañones. Y vas a tener que escudar a Swampert, sí o sí. Otro hidrocañón y te lo llevas. Escuda. Foco resplandor, ok. Lánzalo, lánzalo, no, no te quedes, no importa, no, tú sigue lanzando. Mira, mira. No, ya, malmaste. Mira. Mira, pinche juego de mierda. En lo más importante, cambia, también corto. En lo más importante se le lagué el juego. Al mío es casa, perro. Salió de Spermín. ¿Qué onda, Chayito? ¿Cómo andamos, perro? Saludos, perrito. Y aquí la conexión no se está. Me inicié el juego. ¿Eh? Me inicié el juego. Sí, puedo tener que reiniciar el juego. Reinícialo. ¿Cuál? El segundo. Ese. No me va bien grave, ¿eh? No me dijo salir, ¿eh? Thank you.
bajo la velocidad de internet. Bueno, es que mucha gente conectada también. ¿Cómo? Pero igual eso es suficiente para jugar y transmitir, no sé por qué estoy pagando tanto. No, cancelar. No le vas a picar y la pica en cualquier parte de la pantalla, menos ahí, cabrón. Te estoy diciendo que no. Combates. Y se bajó mucho la velocidad, pero igual está alta. Transmitía con menos y transmitía muy bien. No sé qué mucho juego que está fallando. Viene a salir el juego con el que anda con los pantalones en el piso, la evolución de Jigglypuff y las pantuflas. Está bien, perdiendo bien. Se van a pegar contra Medicham. Me quedo. Sí. Pégale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, hidrocañón. Ok, fueron 7. Puedes jugar el primero. Puedes jugar el primero, te dije. Bueno, pues mi primero estuvo bien. Lleva 2, lanzas eso. Tengo doble. Vas a jugar lo más seguro. Pensando que es terremoto. Ya sabes que te pone incremento. Escuda, lanzas el otro. Ese no lo vas a jugar y cambias en corto a este Altaria. Altaria, es el de abajo. Sí. No te preocupes, escudado. Un psíquico no te mata porque nomás tiene una vez subido el ataque. Déjalo pasar. Porque a lo mejor te va a meter el. ¿Cómo se llama? Ah, puño hielo. Puño incremento y puño hielo, qué loco. Lanza ataque aire. Lánzalo. Qué pedo. Puño hielo y incremento. Puño incremento. Incremento. Uno. Se para. Ok. Entra con este güey. El Noctur. Sí, Noctur. Noctur resiste un poquito más. Hijo. Es neta, chico de mierda. Mira. Cambia a Swampert. No puedo. Swampert. No puedo más. Cúbrete y te cambia a Swampert. Un hidrocañón y te lo llevas. Cambia a Swampert, hidrocañón y te lo llevas. No, tengo cargado. Ay. No, pues sí. No. Perfecto. Al otro güey le vas a lanzar un bola sombra. Lo tienes a la izquierda. Fíjase. Ya sé, ahorita la cagaste, güey. Está básico. Muérete. ¿Por la sombra? No. No creo que lo sobreviva. No tiene casi defensa. Todavía con el pinche lag, Muérete. Un perro. Gigifada. Nah, esa es la. Mira su casa, perro. No. Esa es la mía. Tienes que decirle, mira su casa, perro. GG5 de Johnny, güey. ¿Cuántos shields conseguiste, Pai? Ninguno, no jugué el CD. Yo ya tenía el 100. 5 de 4. Yo ya tenía el 100. El 100. De hecho, ya lo tengo nivel 50, el mío. Ah, pero yo no, tengo. Tienes que abrir la otra. No, se va a dejar atrapar. Tienes que abrir la otra. Ciérralo y abre la otra. ¿Así? Bueno, pues asalte del juego. Y abre la otra cuando puedas, mejor. Ahí lo atrapas. Con todo el lag, pues una macheca. ¿Quién tiene de coach? El perro. Dos veces que me estaba haciendo y ya le gané dos veces a los que me iba a la. No. ¿Ahí? Sí, ya lo puedes tratar así con eso. Y ya cierras y abres la otra aplicación para que puedas jugar. La tienda. Están bien. Buenas las clases, yo me quedo para aprender porque soy el manco. No, pero yo también soy el manco. Yo también soy bien manco. La tienda bien. Ya, pues que habla mi Benjamín, ¿cómo andas, mi hermano? El tremendísimo Benji. El tremendísimo Benji. No le piques ahí, cabrón. Es en la pantalla. Cancelar y no en la pantalla.
te debías de haber jugado desde hace mucho para que estuvieras más arriba, pero no. A ver si llegas. Apenas puedo con esto. Nah, porque te la pagas jugando otras pendejadas. Claro. Yo voy a ser legendario. Con el... Yo llegué a leyenda en Mobile Legends. Pues es bueno en ahí, en Pokémon, yo soy bueno en Call of Duty. ¿Quién es? Pero bueno. Pues okay, ya. Muy bien, pero bueno. Te vas a lanzar hidrocañón. Carga y lanza directo. 1, 2, 3, 4, muy bien. Perfecto, escudo, muy bien. 4, 5. No, pinche lag. No sé cuántos te lanzó escuda por si es bola sombra. Porque no sé, no está en una X. ¿Otro? Ese pinche lag te mandó a la fregada porque me imagino que te metí unos 3-4 básicos. Debe 3 bola sombra. Juego más bien que el ligero. Sí, sí juego. Cambia, cambia. Ese va a ser bola sombra. Déjalo pasar ya que. No, 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 no. Ok. ¿Qué onda, compa? ¿Qué onda? ¿Qué te viene? Y le lanzas el. ¿Cómo se llama? ¿A quién? ¿A quién? Díganme. Vas a meter a. Digo, no. Ay, güey. No puedo, déjalo que te haga el ataque. Sí, apenas llegué a leyenda. De hecho, casi no juego Ranked. No había jugado Ranked casi. Pero. Ya me puse. Uy, se subió el ataque, ¿Qué vete? Adiós, compadre. ¿Qué viene atrás? Digo, ¿qué trae el contravolador? Ese sí es fuerza lunar. Te va a matar a básico y le lanzas fuerza lunar. A ver si lo. Es despacio, despacio. Sigue los. De eso, es lento. Pero no tan lento, puñetas. Perfecto, lo bajaste el ataque. Vete. Y vas a entrar con este. Nocturne. Haz tiempo y lo. Haz tiempo, güey. Escúchame lo que te estoy diciendo. Ya le bajó una vez el ataque. Déjalo pasar. Digo que es busca cautivador. Guarda el libro y vete. Antonio. Cara Antonio directo, ok, muy bien. 1, 2, 3, ahí mero. No vas a lanzar bola sombra, Pastrana. Doble, aéreo. Ese le fue el entero. No. Se rindió ese más. El problema es que así no sabes cuándo vas a poder hacer cambiazo. Igual vas a escudar. No, pobre loco. Pues ya también. Le tocó como te tocó a ti. Ya no hay lag. Sí, sigue habiendo lag, pero pues ya menos. Entonces a todos se está lagueando. Se rindió. No, se rindió. Porque tenías un escudo, ya tenías casi un ataque aéreo cargado. Para cuando él cargara doble hidrocañón, tú habías cargado doble ataque aéreo y privado. Hombre, lo había llevado ataques cargados para que no. No, se rindió. Porque si se tuviera lagueado, no hubiera dejado que lanzaras un ataque cargado directo. Te dejó que lo lanzaras. Ya no es manco. Ya no es manco el ejército. Chale. Sí, sí, sigue siendo igual de manco. Ah. A ver, un líder. Perfecto, tienes un líder hermoso. A ver si te cambia. Coco. 1, 2, 3, 4, 5. No, si estás bien lag. Mira cómo estás de lagueado. Mira. No te la mamaste. Estás bien lagueado. Te metió como 7 básicos. Está cumplido, muy bien. Mira cómo estás de lag. No. Cambio el tarea. Cambio, vamos, no quiere. No, ya, no, vete la chingada, pinche juego de mierda. Ahí está tu respuesta, si está lagueado todavía o no. Siendo Hard Counter, siendo el counter lagueadísimo, pinche juego de mierda, neta. Y no es el internet, porque el internet sí tenemos bien. Es que todos los juegos también están todos lobeados, también pasa ahorita, pero están lobeando. Nah, pinche juego, cada vez está más lag, ahí está bien y quieto. Y luego cambió.
No, no cambies, ni se te ocurra. Lo va a cambiar. Uy, cambia este güey, cambia este güey. ¿Lanzo directo o me suelo? Deja que te lance el bomba, lobo. Bomba, lobo. ¿Lanza ataque aéreo? ¡No! ¡No! ¿Lanza ataque aéreo? No, aquí. ¡Pinche madre! No. Sí. Tienes que escudar, güey. Tienes que emparejar a ese güey. ¡No! ¿Cuánto es el otro güey? No, no tengo que decir. ¡No! No se toca la chingada. No se le deja aplanado, güey. Se le pica una vez y ya. ¿Ok? Sí. Mira. Mira. Decía. Mira. Así de lagueado está el puto juego de mierda. Así de lagueado está. Así de lagueado está el pinche juego. No había necesitado escudarse, muy bien. No va a hacer tiempo. Mira, mira. Mira, mira. ¡Cambia, puñetas! ¡Hijo de tu reputísima madre, neta! Hay que encender la ubicación. No, aunque encienda la ubicación, está fallando un chingo. Ve, ni cambia. No, ya, este es F. Rayo, muy bien. Estamos doble de este. Ya fue, sí, ya fue. Vamos a ver qué hace este compa. Perfecto. Muy bien. Surf, muy bien. Muy bien. Ah, el problema es que un roca afilada ya te mata, güey. Escudó, muy bien. No creo que... Ay, no, chingas a tu madre, ni antigneta. Neta. No, vete mucho a la verga. Foco resplandor. No, y no me mataba, pero mira. ¡Oh, pinche juego de mierda, neta! Mira, le voy a prender la ubicación para que veas que independientemente de eso. Me lo decimos. ¿Por qué el internet? No es el internet, puñetas. Ten. Sí, demasiado lagueado. Demasiado. Demasiado. Igual, aunque prendas la ubicación, te sigue lagueando este pedo. No sé por qué, pinche juego tan pata. ¿Sí? No estaba fallando. No es ni anti, pero es más de si se quedó funcionando este estado de ser internet. Pues ya no. A ver, ten. Ten. ¿Te quedaste transmitiendo? Mm-hmm. Háblale a mamá y a papá, querían ir.
Siempre en auto. Aquí en cambio. Así que no. No, sí, está fallando un chingo la puta conexión. Ya, retírate. Retírate y despídete, güey. Ya tenemos que también hacer unas cosillas. Ahorita voy a revisar. Oye, hace unos días la Frustana banearon tal José Vega solo por comentar un tipo de ataque. Esa Frustana es una joyita, es muy altanero. ¿Cree que tiene? No, pues quién sabe. Yo antes lo miraba. La neta, yo antes lo miraba. Déjenme. Ya voy a terminar el directo. Bueno, antes de terminar, vamos a decir el. Dame cachucha. Hola amigos, después de tiempo, saludos de aquí. Saludos del gran Lucky. ¿Qué onda, mi Luis? Quédate, mi tía. Déjame prender la cámara para echar chismecito gusto. Yo antes, fíjense que antes lo miraba y de hecho era colaborador de él. Ahí está mi hijo, mira. Él es mi hijo. No parece mi hijo, pero es mi hijo. Yo era colaborador de él porque me gané varias veces sus colaboraciones. Lo que pasa es que el vato tiene muchos seguidores. La neta, sí tiene muchos seguidores. Sabe enganchar a la gente. Sí es un poquito creído, la neta, pero pues su contenido a mucha gente le gusta. Y si a mucha gente le gusta, ahí va a estar. Entonces, lo único que queda nada más, pues, que le vaya chido. O sea, si le va chido, qué bueno que le vaya chido. Que le vaya más chido todavía. Si banea gente o algo, pues es bien sencillo. Nada más ya no vayan a su página. Si los banean, si los pone así, es bien sencillo. Es bien sencillo. Si los empiezan a banear o les empiezan a decir que no, que ahí en sus directos no, pues nada más no consuman ese tipo de contenido. Mucha gente hace mucha bronca por eso, pero no tiene caso hacerlo. Digo, siempre, hay un dicho aquí en el norte que dice que hacerle caso a un pendejo es engrandecerlo. No engrandezcan a nadie. Ustedes vayan, disfruten el directo. Si no les gusta que baneen gente, si no les gusta, dejen de ir. Y si les preguntan, pues nada más es que no me gustó ya. Así se acabó el pedo. No tienen por qué darle de qué es bien mamón. Pues, miren, comentarios buenos, comentarios malos le aumentan el alcance a un streamer. Si tú empiezas a hacer una polémica de que no, es que ese streamer es malo y que ese streamer es bien mamón y que no vayan con él, le estás dando publicidad. O sea, buena o mala es publicidad para él. Entonces, la mejor forma es dejar de consumir su contenido. Te evitas problemas, te vas con gente que realmente te lea, con gente que realmente le guste que estés ahí, y te evitas pedos. El Michardo está acostado ahí atrás con la patrona. Pero bueno, yo nada más he prendido la cámara para despedirme, gente. Besotes en el chiquis para todos. Mi hijo era el que estaba transmitiendo hoy. Así es que está demasiado lag. Se me hace que va a tener que poner el modem acá de este lado, porque se me hace que la distancia del modem. Aparte la pintura aquí, creo que la pintura tiene algo que evita que también la señal sea tan fuerte. Pero pues por lo pronto nos despedimos, nos vemos otro día. No sé si mañana prende directo. La verdad no sé si mañana prende directo, porque mañana voy a trabajar. Voy a estar tratando de prender todos los días, si no todos los días, un día sí y un día no, porque mi hijo se pasa de lanza. Él iba a hacer directos de Call of Duty todos los días, pero el cabrón se hace pendejo y no hace nada. Pero bueno, nos vemos. Si no prendo el lunes, voy a tener que prender a partir de los fines de semana, porque pues traigo unas cositas ahí pendientes. Por eso no he podido prender directo como quisiera, pero pues ya, nada más saliendo de esos problemitas que traigo, volvemos a los directos todos los días otra vez. Una disculpa porque pues está fallando el internet. Se supone que tengo muy buen internet y en la computadora sí tengo una buena lectura, pero pues está fallando en los celulares. Nos vemos, gente, besotes y hasta la próxima. Bye.